Hola, ¿qué tal amigas y amigos del canal del crimen? ¿Cómo están? Álvaro por acá, compartiendo un café en directo con todos ustedes. Veamos cuántas personas están viendo este directo. Hola Eli Eli, Arturo Reyes, Mr. Pochoclo, Tomás, Ninoska, Jesse, Cloniac, Luis Ángel Coronado León. ¿Me escuchan, cierto? Diego Allen, Luz B. Sánchez, Carolina N. ¿Cómo están? Hola Juane, ¿cómo estáis? Un amigo. Marcela, Romario, García Magallanes, Rafael. Ya, perfecto, se escucha bien. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo ha estado esta cuarentena por la cual todavía estamos pasando varios? Ha sido una situación bastante complicada para mucha gente, así que espero que estos videos que voy subiendo al canal sirvan de algo para que se puedan entretener en este confinamiento. María Ávila, hola, ¿cómo estás? Miss Green, perfecto, ¿cómo estás? Wilmara, Luis Ángel Coronado, ya te había saludado. Juan, ¿cómo estás? Se escucha horrible, pero va, o creo que algo así. Alex Andrade, muchas buenas Álvaro, un fuerte abrazo, muchas gracias Alex, desde México nos manda un saludo. Alexis Orellana, muchas gracias por tu super chat. ¿Es normal disfrutar de tus videos? Hay mucha gente que se pregunta eso por la temática un tanto oscura del canal, pero dentro de todo, sí, es normal. La gente siente mucho interés con esta temática. No es algo nuevo. Todo lo que es true crime en Estados Unidos todavía la está reventando, por decirlo de alguna forma. Así que es un interés bastante masivo. No existirían, por ejemplo, canales como el Investigation Discovery o todo eso. Así que tranquilo. Kelly Pichardo, saludos. Me encantan tus videos. Muchas gracias, Kelly. Antes de comenzar con este directo, bueno, ya empezó el directo, pero me refiero a que quiero enviarle saludos a los miembros del canal. Tenemos varios que yo no he podido saludar porque no he hecho los videos de los cafés. Entonces, quiero mandarle un saludo especial. Denme un segundo. Ya, quiero mandar un saludo especial a los nuevos miembros del canal, que son Juan, Ana Andrea Vargas, Priscila Silva, Carlos Alain Camargo, María Dopazo, Chonce 1891, Pupilentes Mitón, Cristina Pacheco, Valeria M, que ya lleva 4 meses como miembro. Estos son los miembros más antiguos. José Sánchez, Miledis Marchand, Carol B. Dianis Rachel, Dani Pino, Agustín Benítez, The Kerops, Carla, Vika Ort, Gladys Gieco, Liliana Samano, Nadia Vargas, R.B. Díaz, que él tiene un canal, Archivo CNE, para que lo revisen. Bien interesante, tiene hartos videos de criminología y de asesino en serio también. R.B. Díaz, Archivo CNE. Conciencia Espiral también, Dani Cabrera, Patana, Tati Montealegre, Melina Gaguino, Time Red Rich, El Gato No Come Falafel, Eugenia Soria, Alicia Mer, Dani Camera, Angélica Villanueva, José Samper Dolader, Manuel Bresesti, Yolanda López, Luis Antonio Figueroa, Juan Garrido, Calimera 555, Nancy Velázquez, Susana Jordán y María Bojorques. Ellos son los miembros del canal que están apoyando a este proyecto mes tras mes. Yo había
hecho una mención a una compra que hice hace poco por Buscalibre. Ustedes no sé si ubican la página de Buscalibre. Es una página donde uno puede comprar distintos tipos de cosas a otros países, pero principalmente se utiliza para comprar libros. Y yo me compré este, que bueno, yo creo que varios lo conocen, que es el libro Mindhunter, en el cual está basado la serie de Netflix. ¿Ya? Este libro está escrito por John Douglas, que es uno de los perfiladores de asesinos en serie más importantes, digamos, del FBI, junto con Robert Ressler. De hecho, John Douglas es uno de los... se refiere siempre a Robert Ressler como uno de sus mentores. Sin embargo, ellos tuvieron ciertas diferencias, porque toda la gente que vea, por ejemplo, la serie Mindhunter va a ver más protagonismo en este, digamos, en lo que encarna este personaje, que es John Douglas. Pero para mi opinión, creo que es más trascendente el trabajo de Ressler. Esa es mi opinión, ¿ya? Me están diciendo que haga un que les dé una opinión del libro. Todavía no lo leo. De hecho, si se fijan, todavía está con el plástico puesto. ¿Ya? Porque me llegó hace menos de una semana este libro. De hecho, lo publiqué por ahí, por Instagram. Uy, ahí. Lo publiqué por Instagram hace poquito. Entonces, todavía no puedo hacer un análisis del libro. Lo quiero leer para poder hacer tal vez algún video y lo conversemos. Porque me parece que es súper interesante, pero yo he leído más que nada lo que escribe Ressler. Pero este, evidentemente, lo voy a echar un ojito. Sí, mira, por acá me dicen que prefieren ver leer el libro que ver la serie. Generalmente, si uno quiere ahondar un poquito más, es recomendable, pero para masificar este tema, sirvió mucho el tema de la serie, o sirven también las películas y todo ese tipo de cosas, así que es igual de valioso, claro. ¿Cómo es el Instagram de Álvaro? Es Álvaro Matus M. Ahí me preguntó Ninoska Chirinos. De todas formas, en el canal, cuando tú entras, en la parte derecha, arriba, aparece el link para mi Instagram. No soy muy asiduo a Instagram, pero de repente subo información. Así que igual me pueden agregar. Excelente canal, el mejor descubrimiento. Muchas gracias, Francisca Fernández. Disculpen que estoy con la luz acá todavía, no puedo solucionar eso. Entonces no veo muy bien. Sí, es mejor leer el libro que la película. Sí, o sea, yo siempre me decanto más por los libros, la verdad. Hay casos en que efectivamente las películas o las series mejoran bastante lo de los libros, pero generalmente es mejor acceder a los libros. Hoy me están mandando saludos desde Algarrobo. Muchos saludos. Karina, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias por tu apoyo y por tu mensaje. Bueno, espero que no se me haya pasado ninguno. Déjenme revisar. Oye, ¿y qué están haciendo día sábado a esta hora? Porque antes podíamos salir, pues ahora estar encerrado es un poco triste para algunos. Las fiestas, los carretes, todo eso. Saludos, piola, Juan. Mira, Yomar Rodríguez me hace una pregunta. ¿A qué te dedicabas antes de YouTube? Todavía me dedico a otras cosas, no me dedico solamente a YouTube. Yo soy publicista y hago diseño gráfico, hago cursos e-learning, trabajé también como gestor cultural para una biblioteca. Hice como varias cosas, la verdad. Pero ahora el tema de YouTube me ha tomado un poquito más de tiempo, pero todavía no puedo dejar mis otros trabajos porque son proyectos grandes y tampoco puedo dejarlos de un día para otro. Entonces todavía estoy con otras cosas entre medio. Pero ojalá me pueda dedicar 100% a esto de YouTube. Pulga Pulgosa, mi amiga Belén, te damos la bienvenida. Se transformó en miembro. Oye, Belén, muchas gracias. Ella fue una persona que me compró un libro allá en la tienda. Yo tengo una tienda de cómic también, ahí en Providencia. Soy fanático del cómic también. Muchas gracias, Belén, te pasaste.
A ver, déjame ver algunas preguntas para ver si es que lo puedo ir respondiendo. Y les voy a recomendar también algunos libros que tengo acá. Porque siempre me piden recomendación de libros. Y yo he hecho algunas, pero acá tengo otros más que a lo mejor les pueden interesar. Voy a leer unas preguntas, eso sí, de algunos suscriptores para que vayamos entrando en calor. Yo, como ustedes saben, yo no tengo mucha experiencia con el tema de los directos y todo este tipo de cosas, pero aquí estamos haciendo poco a poco el esfuerzo. Xenia Florentino me dice: Hola Álvaro, estoy en Europa, son las 2 de la mañana, estoy despierta, me llegó la noticia, me encanta tu contenido y tu hermosa voz. Muchas gracias, Xenia, de verdad, muchas gracias por el apoyo. El mejor de todo, grande máster, muchas gracias, Manuel Bustamante. Álvaro, ¿por qué hay muchos asesinos seriales en Estados Unidos? Me pregunta Don Nahual. Esa es una pregunta que se han hecho varios especialistas en el tema de los asesinos en serie, pero no han llegado a un consenso. Se supone que hay factores sociales que influyen en la aparición de este tipo de criminales, como por ejemplo la industrialización, la calidad de vida, etcétera. Pero no se ha podido llegar a un consenso, no hay una explicación. Aparte que nosotros tenemos la idea de que hay muchos asesinos seriales en Estados Unidos, pero también hay muchos en Rusia, muchos en Alemania. Lo que pasa es que no se difunde mucho esa información. Acá en América Latina, si bien no son tantos como en Estados Unidos, son los más prolíficos, son los que cometen más crímenes, mayor cantidad de crímenes. Entonces, eso igual, si lo colocamos en una balanza, se sopesa de alguna forma. Entonces, claro, nosotros podemos decir es que en Estados Unidos está Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, de todos estos clásicos asesinos en serie, pero al mismo tiempo acá en Latinoamérica tenemos al monstruo de los Andes, que por lo menos mató a 300 personas él solo, el mismo Garavito, etcétera. Entonces, es un fenómeno que todavía se está estudiando. Sin embargo, en estos momentos en Estados Unidos deben haber aproximadamente unos 100 asesinos seriales activos todavía. Así que tampoco es un fenómeno que haya desaparecido 100%. Voy a ver otra preguntita por acá. Llueve mucho por Centroamérica. Pensé que era psicólogo o estudiante de psicología, me dice Valesca M. No, no soy psicólogo. Estudié psicología un poco, pero de forma autodidacta. E incluso impartí clases a alumnos de primer y segundo año de psicología en la universidad, pero solamente por intruso. Me gustaba mucho la temática y un profesor se dio cuenta y me dijo: Oye, ¿me podrías ayudar con temas de ayudantía, pues con los alumnos que recién venían entrando a la carrera de psicología? Y yo como que los ayudaba un poco y todo eso, pero no he estudiado nunca psicología de manera formal, digamos. No sé por qué me recuerdas mucho a Dross, me dice Vicente Damer. Oye, Dross es bueno, a mí me gusta mucho Dross, me entretiene mucho. María Natalia Romero me dice: Álvaro, sos un masa, por favor necesito me pases por escrito nombres de películas basadas en los documentales que haces. Me fascina todo lo que haces, saludos cordiales desde Argentina. Saludos, María. Sí, yo de hecho estaba pensando que podría hacer un video, así de conversemos un café y presentar algunas películas que están basadas en hechos reales. Si bien hace tiempo que no veo mucha película, digamos de este tipo, pero sí puedo hacer un recopilatorio con las clásicas. Sí, eso podría ser un video entretenido. Veamos, aquí con la guitarra. Oh, ¿quién dijo eso? No alcancé a verlo. Me encanta tu trabajo, Stephanie Gonlin, muchas gracias. Espérenme un poquito. Yo pensé que habías estudiado criminología, me dice Erika PGR. No. No, lo que pasa es que, sabes que yo consideré estudiar psicología, perdón, criminología acá en Chile, pero el tema es que cuando vi la malla de estudio, me pareció decepcionante. Y no quise cambiarme de carrera. Y efectivamente después resulta que la carrera fue un timo acá en Chile. Y mucha gente quedó sin trabajo. Eso era como criminología, criminalística, creo que salía. Entonces la verdad es que también el trabajo de criminología acá en Chile va mucho más enfocado a todo lo que es
abuso sexual y consumo de drogas y el tráfico de drogas. Y la verdad es que ese mundillo me produce como cierta reticencia, la verdad. Yo quería, claro, o sea, acá, por ejemplo, en Chile no se investigan con demasiada frecuencia este tipo de casos, entonces iba a estar estudiando una carrera en la cual iba a terminar haciendo algo que no era lo que realmente me apasionaba, que era la perfilación criminal. Por eso no estudié criminología. Javier Asofeifa me dice que es un excelente canal. Muchas gracias, Javier. Reseña al Caníbal de la Guerrero de México. Sí, también vamos a hacer un video de eso. Inés Corales, algo me está diciendo, espérate. No hay campo acá en Chile, exactamente, Inés. Es muy difícil. Yo la miré para estudiar en Argentina. De hecho, la gente que estudió criminalística acá en Chile terminó, o sea, espero no ofender a nadie, pero mucha gente terminó prácticamente yendo a algunas escenas de los crímenes a recoger los casquillos de bala y ni se diga. Entonces, eran muchas cosas que, por ejemplo, tanto Carabineros como la PDI podía hacer en una escena del crimen y no necesitaban de estas personas que quedaron lamentablemente sin trabajo. Eso fue una estafa que fue bastante bullada acá en Chile con respecto al tema de la carrera. Así que, de hecho, yo tuve un profesor en la universidad donde estudiaba que trabajaba en la PDI y me dijo, la malla de esta carrera, me dijo, un desastre, me dijo, ni siquiera lo pienses. Y yo ya había tomado la decisión de no estudiarla. Así que la otra opción hubiese sido estudiar psicología, que también es un tema que me gusta mucho. Pero resulta que acá en Chile, lamentablemente, estudiar una carrera universitaria en algunos casos es prohibitivo porque tienes que pagar mucho dinero, te comprometes durante años y finalmente tampoco puedes ejercer bien lo que estudiaste. Miki Rodríguez nos dice, yo estudio psicología y quisiera especializarme en forense. Tu canal me ha motivado mucho. Miki, qué bueno de verdad leer eso porque este es un mundo apasionante, la verdad. Sí, por mucho que algunas personas piensen que hay una parte morbosa, la verdad es que hay morbo en todo lo que vemos, digamos, día a día. Así que depende de los ojos que lo mires. Si tú tienes una perspectiva más ligada a la parte forense o psicológica, buenísimo. Qué bueno que este canal te esté ayudando en ese sentido, aunque te entusiasme. La PDI, Juan, es la policía, es como la parte de la policía chilena. Pero se especializa en algunos casos mucho más complejos. Cuando entra a la PDI es como por decirte un ejemplo desmesurado, pero es como por ejemplo cuando la policía en Estados Unidos está detrás de un crimen, digamos, y cuando se complica mucho la cosa de alguna manera, aparece el FBI, ¿cierto? Ya eso vendría siendo como la PDI chilena. Pero ellos abarcan varios crímenes bastante connotados acá en Chile. Y eso hace que tanto entre la Carabineros de Chile y la policía, que es la PDI, reduzcan el campo de los criminólogos. Entonces, yo conocí un par de personas que estudió criminalística acá en Chile, porque esa era la carrera. Y perdieron muchos años y plata en inversión. Entonces fue súper triste, por gente que terminó trabajando en cualquier otra cosa y tenía su título. De hecho, igual eso fue positivo desde cierto punto de vista, por lo menos para mí, porque cuando comenzó la carrera de criminología, o sea, de criminalística, perdón, empezaron a aparecer muchos libros de ese tema acá, porque no había muchos. Y empezó a llegar muchos de Argentina y principalmente de España. Noir Sisa Gaming me dice, haz un video del caso de Albert Fitch. Sí, voy a hacer un video de Albert Fitch, así que no te preocupes, lo tengo muy muy presente. Te pregunto, ¿cómo actuarán los asesinos seriales durante esta cuarentena? Difícil pregunta. CJ, ¿qué opinas de Armin Meiwes, que es el caníbal de Rotemburgo? Es un caso interesante, pero me llama más la atención el perfil de la víctima, de Brandes. Lo voy a subir acá al canal, así que no quiero hacer mucho spoiler, pero es un caso único prácticamente. Mónica Abril, saludos.
Favor, un video del asesino fetichista. Esto me lo dice Ivania Robleto. Ivania, tú te refieres a Jerome Brudos, el de los zapatos, ¿cierto? Otra persona que me está dando las gracias también, que está motivada con el canal, David Alejandro. Muchas gracias de verdad. Qué bueno que este tema les entretenga. Es que, como les decía, esto es una temática que se toca hace mucho rato en Estados Unidos y que se denomina true crime. Y siempre ha llamado mucho la atención de mucha gente. Entonces, de hecho, me llama la atención que en YouTube no haya muchos canales 100% dedicados a eso, porque generalmente se mezcla todo lo que es criminal, estos casos de asesinos en serie con otras cosas que son más relacionadas con lo paranormal y todo eso. De hecho, hay gente que me ha dicho, ¿por qué no tocas casos como de ese tipo? Y no, la verdad es que este es el canal del crimen y la idea es hablar de esa temática. ¿Te gustaría hacer alguna colaboración con otro canal de este estilo? Me dice Yo Vi Ana. Sabes que sí, la verdad es que me gustaría, pero yo insisto, yo soy un poco ignorante con respecto a esta plataforma. Sería interesante colaborar con algún canal que esté más o menos dedicado a lo mismo. Me han llegado algunos mensajes de otros canales, pero van más orientadas también a la temática de lo paranormal. Entonces, encuentro que se escapa un poco de lo que yo quiero hacer con el canal. Es difícil. Es difícil además coordinarlo, por lo menos para mí, porque de repente en la semana no tengo mucho tiempo. Entonces, me gustaría de verdad dedicarme 100% a esto. Encuentro genial que tengamos una comunidad donde podamos conversar, compartir, pero de repente se me hace poco el tiempo. Benjamín Choque dice, yo soy estudiante de Derecho y me encanta la criminología, pero en especial me encanta Medicina Legal. Buen canal. Muchas gracias, Benjamín. ¿Tienes el caso del asesino del Zodíaco? Pregunta Héctor Herrera. Lo voy a subir al canal. No lo he hecho todavía. Tenemos nuevos suscriptores también. Catherine Zazueta. Muchas gracias, Catherine. ¿Conoces la historia del asesinato en Metro Pedrero? Jagger me dice eso. ¿No? No, ahí me pillaste. Esto acá en Chile, supongo. ¿Me estás hablando de Chile, Jagger? Ahí coméntame por el chat. Haz un video de Green River Killer, Tupac Zapata. Obviamente voy a hacer un caso de Green River, del Gary Ridgway. Pero quiero tomármelo con calma porque, insisto, trato de hacer los videos con contenido que no sea que no esté muy difundido. Entonces, igual tengo que buscar los libros, leerlos de a poco. Por ejemplo, encontré un libro en Mercado Libre acerca de Gary Ridgway y quiero ver si es que me lo compro para hacer un video más completo y no sacar lo típico de internet. Pastelito García me dice Alvarito Hermoso. Muchas gracias, Pastelito. Luisa Mondragón dice, aquí en Costa Rica sí hay futuro. Mi hijo de 30 años estudió criminología, pero debes sacar la especialidad en España. Me gusta tu canal, soy nueva. Muchas gracias, Luisa, por suscribirte al canal. Claro, hay otros países donde se toma mucho más en serio el tema de la criminología. Acá en Chile no es que no lo tomen en serio, sino que no estamos acostumbrados a casos criminales como los que se ven en Estados Unidos, de asesinos en serie y todo ese tipo de cosas. Pero existen. Y el problema es que acá se ha actuado mal cuando se ha descubierto este tipo de asesinos. Ahí tenemos el caso de Hugo Bustamante, que salió en libertad después de cometer un doble homicidio y volvió a cometer otro. Información González me hace una pregunta bien fuerte. ¿Cómo te sentirías si tu canal inspirara a algún asesino? Bueno, sería lamentable, pero es algo que yo no puedo manejar. Imagínense que muchos asesinos han sentido inspiración en libros, en canciones,
en la Biblia, en los videojuegos. Eso es una perspectiva de ellos, no es algo que uno pueda manejar como creador de contenido. Además, igual yo trato de tener cierto cuidado con la información que entrego, porque hay algunas cosas que son que efectivamente pueden llamar la atención de algunas personas y trato de omitirlas. Por ejemplo, en el caso del asesino de la caja de juguetes, hay un manual que él escribe y que se descubrió que fue descubierto por el FBI, en donde él anota, por ejemplo, las formas de torturar a una persona y de someterla psicológicamente. Y yo lo consideré que era algo innecesario para colocar en el video, porque efectivamente puede haber gente que lo tome al pie de la letra, y lo quité, lo omití del video. Entonces, igual hay que tratar de ser un poco criterioso, ¿ya? Rocío Guzmán Díaz dice, te amo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por el cariño. Por el cariño a todos, en realidad. Todos me mandan muchos saludos todos los días, así que de verdad, muchas gracias. Sigamos viendo preguntas. ¿Qué opinas sobre la carrera de sociología? Estoy a punto de estudiar eso. Sandra, ¿de dónde eres? ¿De qué país? Eso necesito saber. Porque acá en Chile está bien complicado el tema de estudiar sociología. Voy a hacerme un asesino serial para que haga un documental. Antonio 24. Saludos desde Argentina. Muy buen contenido. Muchas gracias, Joel Branco Duo. Porfa, haz el caso de Denis Levin. Ya, eso no lo ubico. Lo voy a buscar, 1968 Taquito. No busco. ¿No será Dennis Nielsen? Porque Dennis Levin no me suena. Los asesinos de la caja de juguetes es aterrador, no me dejó dormir, me dice Valesca M. Alvarito, hola desde México. Pupilentes. Pupilente, muchas gracias. Saludos para allá, para México. Cami Bani me dice, ¿por qué complicado soy socióloga? Por el campo laboral principalmente. A nivel profesional me he encontrado con algunas personas que han tenido problemas con sociología acá en Chile. No sé cuál es tu experiencia, no sé si eres de Chile. Pero tengo un par de colegas que tuvieron problemas con el hecho de... Bueno, es que acá en Chile la verdad es que hay varias carreras que están un poco colapsadas. Por ejemplo, yo estudié publicidad y el campo de la publicidad está saturado. Los diseñadores gráficos acá en Chile también rotan y rotan en las empresas porque hay muchos y tratan de contratar a los más jóvenes generalmente. Básicamente por eso. Henry Desiree Landru me dice, Blanca Mari GC. Si es el caso, también lo voy a tocar en el canal. Definitivamente es un clásico. Joviana, eres como Carlos Pinto. Muchas gracias por el cumplido. Álvaro, ¿alguna vez vas a hacer algún documental sobre el Petit Sobrejudo? Me pregunta Matías José Romero. Sí, evidentemente voy a tocar el caso del Petit Sobrejudo porque es un clásico de la historia criminal, digamos, de Argentina. Aparte, él es muy... es perturbadora su apariencia. Es muy lúgubre. Me gustaría leer tus libros, Lucas Matus. Lucas, el hijo de Juan, de mi primo. Cami Vani, cuéntame si eres de acá de Chile. Porque como estábamos hablando del tema de la carrera de sociología acá... No sé cómo va el tema del campo. Yo te cuento desde mi experiencia, ¿ya? De personas que conocí, que estudiaron sociología y que después en el ámbito laboral se les estuvo complicando un poco. Joviana me pregunta, ¿dónde consigo tus libros? Mira, Jovi, yo había dejado un enlace que aparece abajo de los videos. De hecho, lo voy a dejar en este también, donde sale el correo de la editorial.
y con ellos puedes conversar para ver la posibilidad de que te hagan un envío. Ahora, acá en Chile todavía el tema de los envíos está súper complicado para afuera, entonces tendrías que consultarlo bien con ellos. ¿Eres de Valparaíso? Ya no, sí, yo creo que te lo pueden mandar. Esto es de acá en Santiago. Acá quedan las últimas copias de Monstruo Humano. De hecho, vamos a ver la posibilidad de sacar una segunda edición porque no quedan. O sea, quedan muy pocas. A mí no me quedan acá en la casa. Porque tenía varias copias acá, pero ya se fueron. Patti Vivanco me dice: Hola Álvaro, buenas tardes. Me gustaría saber qué piensas de la carta de Albert Fitch a la madre de una de sus víctimas. Saludos desde México. Ya mira, para los que no conocen el caso de Albert Fitch, voy a tratar de hacer no sé si un resumen, pero para contextualizarlo un poco, porque Albert Fitch fue un asesino de Estados Unidos, un asesino en serie, y que tenía una enfermedad, creo que esto lo había mencionado en el otro café, pero bueno, voy a contar de nuevo. Él tenía una enfermedad que se llama hipergrafía. Él no podía dejar de escribir. Entonces, a una de los familiares de una de sus víctimas, a los padres de una de sus víctimas, les envió una carta donde les describe cómo mató a su hija. Se la mandó varios años después, como creo que son 3 años después. Y les dice, les cuenta cómo la cocinó y cómo se la comió. Y resulta que este asesino en serie no solamente mandó esa carta, sino que enviaba constantemente cartas a otras personas en donde les describía cosas que eran irreproducibles, digamos, en un directo. Pero cosas muy fuertes relacionadas con sus obsesiones, como por ejemplo la coprofagia, el canibalismo, etc. Y en cierto momento a él lo arrestaron por esta falta, porque lo descubrieron. Esa carta en donde describe cómo asesina y cómo se come a esta niña es famosa porque en todos digamos, los documentos que existen acerca de la historia de este asesino se muestra esta carta completa. Yo tengo un libro que se llama simplemente Asesinos, en donde se muestran más cartas de Albert Fitch y esas son las que me gustaría mostrar a lo mejor en algún video. Pero sé que igual es un poco fuerte, porque no hacen referencia a los crímenes, sino a sus otros fetiches. ¿Ya? Así que podría mostrar algo acá en el canal, pero ahí se va a recalcar la advertencia de que estos videos son un poco fuertes. Alberto Tingley, muchas gracias, era un crack. María Bojorquez, ¿cómo estás? Saludos, este canal es siempre el mejor. Felicidades. Gracias. Muchas gracias por tu aporte, María Bojorquez. Ella es una miembro del canal que siempre está pendiente de las publicaciones. Un saludo muy cariñoso para ti, María. Veamos qué otra cosa encuentro por acá. Estoy tratando de leer algunos comentarios. Hoy ustedes están tomando algún cafecito o una cerveza, algo. Aprovechando que es sábado. Ya mira, TJ Coren me dice, habla de los casos de BTK y Golden State, por favor. El caso de Golden State lo he dejado un poco de lado. Hay mucha gente que me ha estado pidiendo que haga un video sobre este caso. Pero hay cosas que todavía están recientes, entonces quiero esperar un poquito a que se aclaren algunas dudas que tengo con respecto a ese caso. Y de BTK, mira, justamente quería mostrar esto. Este libro se llama BTK, ¿ya? Espérame, ahí sí. Átalas, tortúralas, mátalas. Este libro es de la editorial Alba Oscura, ¿ya? Es buenísimo, muy completo acerca del caso de este asesino Dennis Reeder, ¿ya? Así que si tienen la oportunidad, de verdad, consíganselo y leanlo. Estoy leyendo este libro, bueno, ya lo leí, pero lo estoy leyendo de nuevo. Y además estoy accediendo a otras documentales para poder hacer un buen video para el canal. ¿Ya? Porque ustedes saben que a mí me gusta más basarme en libros que en información suelta en internet. A menos que encuentre una buena página como para encontrar, digamos, para sacar
rescatar información interesante. Pero este libro, buenísimo. Así que un poquito de paciencia lo voy a sacar, pero no todavía, porque estoy con otros casos ahí investigando. Patana, otra miembro del canal, nos mandó un mensaje. Hola Álvaro, terminé de preparar un queque, qué rico, justo para acompañar este café. ¿Leíste sobre el caso del Paco asesino? Un abrazo, una socióloga acá. El campo laboral es complejo para nosotros. Sí, es verdad, Patana. Yo por lo que he leído, por lo que no he leído, por lo que he conversado con algunas colegas. Bueno, yo digo colegas porque trabajábamos juntos haciendo otras labores. Y nos llamaba la atención que yo, por ejemplo, fuese publicista y ella siendo socióloga estábamos haciendo otra cosa. Y es por lo mismo, porque acá en Chile hay algunas carreras que están un poco sobrepasadas. También periodismo, por ejemplo. Y no he leído sobre el caso del Paco asesino. Patana, ¿me podéis mandar algún link, alguna cosa? Porque me dejaste un poco descolocado. Debería estar al tanto. Sandra Verónica Álvarez me dice, soy de Venezuela y me llama mucho la atención esa carrera, al igual que la psicología, pero quedé en sociología. ¿Qué opinas sobre ella? No sé si tengo una opinión formal sobre las carreras en general. Es que yo creo que para opinar hay que meterse mucho. Ahora, me refiero a hay que entender mucho y meterse mucho, porque podría hablar desde el prejuicio, porque soy ignorante con respecto a la carrera de sociología. Es como que alguien hable de la carrera de arte sin haber estudiado. Tendría que meterme un poquito y ver realmente para dar alguna opinión, creo yo. Tengo nociones, pero que van por otro lado, por ejemplo, de todo lo que es relativo al diseño gráfico, porque es mi área. Publicidad, tal vez un poco lo que hacen en psicología, pero no me atrevería a dar una opinión de sociología. Ahora, es algo que yo lo toco en mis videos, pero por rebote también. Andrés Herrera me hace una pregunta. ¿Qué piensas de los psicópatas camuflados en la sociedad que no hacen daño? Es difícil que un psicópata no haga daño, la verdad, porque son personas que nunca se van a adaptar bien a la sociedad. En el sentido de que, claro, no todos los psicópatas van a ser asesinos en serie, pero sí van a tener problemas, digamos, a nivel interpersonal con sus parejas, con su entorno en general. No van a hacer cosas a lo mejor tan extremas. De hecho, Vicente Garrido, que es el especialista en psicopatía y asesino en serie, un español, que es bien connotado y que ha escrito varios libros, dice que hay muchos psicópatas que están adaptados a la sociedad, pero y no se van a convertir en criminales, pero siempre van a tener problemas con la gente, porque ellos son muy egocéntricos y van a buscar siempre su beneficio personal. Entonces nunca van a tener una relación 100% normal como nosotros la pretendemos tener, por ejemplo, con nuestras parejas, con nuestros padres, etc. Juan Carlos Vázquez Rodríguez dice, hola Álvaro, el piano del principio de los documentales me distrae siempre, tengo que poner la introducción dos o tres veces, saludos desde España. Juan Carlos, me han hecho algún que otro comentario con el tema de los pianitos, estoy tratando de bajarlo un poco. De hecho, en los primeros videos tengo muchos problemas con audio, así que en algún momento voy a sacar una versión 2.0 de esos videos, yo creo, para complementarlos con otra información, etcétera. Porque ahí están los casos, por ejemplo, de Richard Ramírez o de Ted Bundy, que son casos importantes que me gustaría tener una edición mejor en esos videos. Los documentales de asesino en serie y asesino en masa son espectaculares. ¿Has pensado en realizar documentales acerca de crímenes impactantes? Me dice N40. Sí. Sí, estoy revisando, haciendo como una selección, que lo que pasa es que yo hago esta cuestión también, yo les decía, muy como de las entrañas, entonces de repente hay casos que los empiezo a revisar o los empiezo a recordar un poco
Y digo, no sé, es que con esto puedo hacer un caso, una historia entretenida, impactante, y la empiezo a redactar. Entonces, no tengo todavía un orden, lo voy armando como de a poco. Y además tengo que contar con la información, porque hay casos que a lo mejor me llaman mucho la atención como para subir acá al canal, pero tengo que contar con libros, con documentos, con fotografías también para armar un video, porque de repente hay algunos casos con los que cuento muy poco material fotográfico para armar una cuestión audiovisual de más de 20 minutos. Haz un video de Paul Bernardo y Carla Homolka, el Ken y la Barbie asesinos, Tupac Zapata. Evidentemente va a ir para el canal, pero paciencia, pero va. Álvaro, ¿has pensado en vender tu libro digital? Amo tu canal. Saludos desde León, México, me dice Camileo Córdoba. Mira, había una versión que estaba en Amazon. No, me parece que ya no está disponible, pero la vamos a subir de nuevo con la segunda edición del libro Monstruo Humano. Mi idea era que esto se pudiera difundir en físico para todos los suscriptores de otros países, la verdad. Pero esta cuestión de la pandemia lo dificultó todo, fue un desastre esta cuestión. Así que un poquito de paciencia para que ya esté de una buena vez en busca libre y todos los que quieran conseguirlo en físico lo consigan por ahí. Y con la editorial ya estamos viendo la posibilidad de sacar el formato digital, porque es que hubo un cambio de editorial ahí entre medio, entonces fue un poquito complicado. Déjenme ver una cosa. Vamos viendo otras preguntas. Normalmente, ¿cuántas semanas te tardas para investigar y reunir información para un solo video? Yomar Rodríguez. Generalmente en armar un guión me demoro como 3 días en buscar la información, redactar, y ya después lo otro es edición de video y edición de audio. Prácticamente me demoro una semana en armar esos videos. Valesca M. Mis amigas de la universidad, todas estudiamos relaciones internacionales con otros países, ciencias políticas. Nos encanta tu canal, por una de ellas te conocí. Hay un correo de la editorial, pero ahorita. ¿Y qué ves, Valesca? Ahorita es complicado pedirlo. Sí, no, si en estos momentos pedir para el extranjero está bien difícil. O sea, enviar de acá de Chile es el problema, porque dicen que hay algunas partes de correo internacionales que están cerradas y en el fondo el correo no se hace responsable de repente si algunos pedidos se pierden. Entonces es como mejor esperar un poquito. Héctor Herrera me dice, me sorprendió mucho el caso del asesino del torso, porque no fue atrapado, por incompetencia de la policía o porque era demasiado inteligente. ¿Y por qué se detuvo? Esa es una duda que nos quedó a todos. Yo creo que cuando este tipo de criminales se detiene es porque cayó preso o porque falleció, porque este tipo de asesinos no es que detengan su carrera de un momento para otro, o tal vez se mudó a algún otro país. Yo creo que eso pasó con el asesino del torso. Con esto de la cuarentena, ojalá no sea complicado el envío. Quiero tu libro. Yo vi Ana. Si eres de Chile va a ser mucho más sencillo, pero para el extranjero está. Ahí es donde tenemos problemas. Green, gran canal, saludos, muchas gracias, Green. Gonzalo Zapata, saludos de Córdoba, Argentina, saludos, Gonzalo, muchas gracias. Julián López me dice una reseña de Rodolfo Fierro, el carnicero de Pancho Villa, saludos de México. Ya no tengo conocimiento de ese caso, tendría que mirarlo. Laura Pimentel, me gusta tu canal, sin embargo algunos casos son muy tenebrosos y agresivos. Lo anterior puede dar ideas a mentes desequilibradas, y más aún si llega a niños. Saludos desde México. Laura, ahí hay un tema con respecto. Es interesante lo que dices, pero hay un tema con respecto a qué es lo que nosotros permitimos que nuestros hijos vean. ¿Ya? Eso ya es responsabilidad de los padres, no de la gente que genera estos contenidos.
Recuerda que hay muchos asesinos que se han inspirado por la Biblia para asesinar. Entonces no va en el contenido en sí, sino que va en cómo tú vas criando al niño en cuestión, con qué valores, con qué principios. Si hay una persona que tiene una mente desequilibrada, se va a inspirar en cualquier cosa, a lo mejor para cometer una atrocidad o para justificarla, por ejemplo, en el caso de los psicópatas. Así que nosotros siempre estamos expuestos a todo tipo de contenido o de digamos, de cuestiones que podrían justificar o pensar que nosotros puede llevar a alguien a cometer algo, pero en el fondo es el individuo el responsable de sus actos, ¿ya? Así que eso es como para tenerlo en consideración. Alvarito, Ingrid da Silva me dice, ¿te puedo comprar tu libro autografiado? Yo pago el envío. Claro, comunícate conmigo, yo dejo acá en el canal mi correo, es alvaromatusm@gmail.com. Eso lo voy a dejar abajo también. Y vemos el tema del envío, no tengo problema. Saludos desde el Albuquerque. ¿Me podrías hablar de Dennis Reader? Sí, voy a hacer un video del BTK. Vicky. Vicky, no te preocupes. Voy a armar un video, pero estoy, como te digo, recopilando información y datos que sean anecdóticos, que no sean muy conocidos para hacer un video diferente sobre este asesino, porque hay mucha gente que me lo está pidiendo, estoy súper consciente. Pero así como me tomó tiempo recopilar, perdón, información acerca del Jeffrey Dahmer, va a pasar lo mismo con BTK o con Gary Ridgway, también, que también es algo que siempre me piden. Pero eso toma un poquito de tiempo, pero lo tengo súper considerado. Gonzalo Zapata dice, un demente Albert Fish. Sí, de hecho yo creo que uno de los casos que a mí más me marcó, porque no, las cosas que hacía Albert Fish son, no lo había visto en ningún otro asesino en serie. De hecho, no quiero spoilear, por eso no hablo más de este asesino, ¿ya? Pero voy a armar un video de este caso. Pero él tenía como varias patologías, y ese es el tema. Coprofagia, estaba obsesionado con el canibalismo, con el sadismo, con la tortura, pero también se autoinfligía torturas terribles. Se metía aguja entre medio de las uñas, en la pelvis, por el pene, se ponía bolas de algodón por el recto y se las prendía con fuego. Era una cuestión terrible. Así, el tipo experimentaba todo ese tipo de autoflagelación y sentía placer con ello. Pero al mismo tiempo también sentía placer provocando dolor a otras personas. Se ignora la cantidad de víctimas de Albert Fitch. Se cree que podrían estar entre las 15 e incluso 100 víctimas de asesinato. Pero lo que sí se sabe es que torturó y abusó sexualmente como de 100 niños aproximadamente. Y estamos hablando de un asesino de Estados Unidos que no es uno de los más conocidos, pero las cosas que hacía eran terribles. Pero voy a armar un video, como te digo, de ese caso, así que no te preocupes. Conozco narcisistas con tendencia a la pedofilia, me dice Blanca Mary. Hola Álvaro, de acá de Chilito, de Pelotillehue. Buena. Ronnie Silva. Excelente canal, gran contenido, disfrutable cada capítulo y buena ambientación. ¿Tienes pensado hacer un capítulo del Chacal de Nahuel Toro? Ese es un caso clásico de acá de Chile. Yo no sé si la gente de afuera lo conoce, pero es un caso que marcó un antes y un después acá en la historia criminal chilena. Sí, voy a hacer un caso del Chacal de Nahuel Toro, a pesar de que, como te digo, donde hay poco material fotográfico, se me complica un poco a la hora de editar, porque tengo que colocar fotos de referencia y todo ese tipo de cuestiones. Pero sí, voy a hacer un caso de Nahuel Toro, también tengo considerado los psicópatas de Valparaíso, el Tila y ahora el mismo Hugo Bustamante. Pero quiero que decante un poco el caso para tener más información fidedigna y no tanto rumor, que es en el fondo lo que te vas encontrando cuando los casos están muy en boga en ese momento, ¿cierto?
Veamos otra. Ya, de nuevo me están pidiendo el caso BTK Golden State. Espero que se me corrió todo lo que es el chat. Joana Ramírez, muchas gracias por tus palabras. Tengo muchas dudas, me dice Sandra Verónica. ¿Harías videos de asesinos venezolanos y colombianos? ¿También subirás más estadounidenses, españoles y mexicanos? Sí, evidentemente voy a subir de todos, así que no se preocupen. Tengo considerado también algunos rusos bien desconocidos que quiero incluir, pero ahí tengo que hacer un trabajo de traducción un poco más complejo. Pero van a ir de todos, así que no se preocupen. Un saludo de Colombia, me manda Vaquero Pizza, muchas gracias. El monstruo de Cleveland. El caso de Ariel Castro, sí, también planeo hacerlo. Es que lo que pasa es que hay algunos casos que son que ya hay varios canales que han hecho videos. Yo no sé, trataría de hacer algún tipo de aporte con a lo mejor algunos datos que sean relativamente inéditos. Pero a mí me gusta variar entre los casos que son conocidos y otros que son más que cueste encontrarlos en español y todo ese tipo de cosas. Creo que en la variedad un poco se va generando algo interesante como para el canal. Por ejemplo, el de Monstruo de Cleveland, he visto varios canales que tienen ese caso arriba. Veamos, ¿qué más hay? La mansa volá, sí. Buena pulga, pulgosa. ¿Por qué varios asesinos seriales canibalizan a sus víctimas? Me dice Blanca Mary. Existen como varias hipótesis. Una es simplemente curiosidad, así de simple. Y hay otra que dice que el asesino en serie, o el psicópata más que nada, busca tener un control absoluto de su víctima, de someterla y convertirla en parte de él. Y es que, a ver, yo te podría explicar muchas cosas del canibalismo. Mira, espera un poquito. Es chistoso porque cada cosa que hablo así como que trato de mostrar como algo de lo que tengo. Este libro se llama Historia Natural del Canibalismo. Ahí se puede ver. Y aquí se explica, bueno, incluye fotografía y todo eso. Acá se explica cuál es la finalidad del canibalismo para distintas tribus, para distintas culturas, etc. Y una de ellas es, por ejemplo, absorber la esencia de la otra persona y mantenerla contigo dentro. Y en muchos casos de asesinos en serie va como por ahí la cosa. Sin embargo, depende de la cultura, porque hay otras, por ejemplo, que hacen referencia a que el canibalismo, tú absorbes la energía, digamos, y la fuerza de la otra persona. Y en el fondo tú te conviertes en un ser mucho más poderoso físicamente. A eso me refiero. Entonces depende de la cultura, el enfoque que se toma con el canibalismo. Este libro lo pueden conseguir, en todo caso es bastante bueno. Y tengo otro por ahí, pero está prácticamente destruido, que es mucho más antiguo. Que habla, por ejemplo, también de la enfermedad del kuru, que es las personas que cometen canibalismo y se enferman y se mueren, ¿sí? Otro de los libros que les quería recomendar. Voy a leer algunos comentarios a ver si es que hubo alguna pregunta con respecto a eso. Qué buena biblioteca tienes. Tienes. Ay, no alcanzo a leer. Cristals, muchas gracias. ¿Será que en Perú podré encontrar tu libro, Michael? Tendrías que comunicarte con la editorial, yo creo. En Perú no creo que esté todavía disponible. ¿Has escuchado el audio de la víctima de Bittaker? ¿Dónde podemos conseguirlo? LB, me pregunta. Yo lo respondí en el video anterior del café. No existe el video en YouTube, por lo menos. Solamente lo tiene el FBI. Existe solamente un fragmento como de 5 o 6 segundos, que yo estoy seguro que está en uno de los videos en YouTube, que es cuando la gente está saliendo de la corte digamos, porque no soportó esa evidencia, escucharla. Hay uno en YouTube que está dando vuelta, que está completo, pero es una
Es una recreación del audio, no es el real. ¿Vas a hacer algún video sobre Manson y la familia? Evidentemente. ¿Harías el caso de Arthur Chocros? Me dice Nayid Alzate, claro que sí. Hay un juego de canibalismo que se llama The Forest. Me dice Vaquero Pizza. No lo ubico. Parece que es uno de supervivencia, ¿no? De unas personas que caen en una isla. Si es que no me equivoco. Yo estoy jugando un juego de supervivencia, no tiene nada que ver con ese, pero me llama la atención. Green River, sí lo voy a hacer. ¿Sabes que el caso de Nabil Arrifo tuvo una resolución injusta? No porque el tipo fuera un ángel, pero él no fue. Y muchos sabemos que en Coyhaique, que todos saben que hay grupos criminales detrás, me dice Alín González. Mira, la gente que no conoce el caso de Nabil Arrifo, es un caso bien fuerte que pasó aquí en Chile hace un par de años atrás. De una mujer que fue atacada por su pareja y este tipo le sacó los ojos, ¿ya? Me parece que con un cuchillo o un destornillador, no me acuerdo muy bien. Pero hace poco salió una noticia de Nabil en las redes sociales y me dieron ganas de subir algo acerca de ese caso. Espérate, quiero confirmar una cosa, denme un segundo, chicos. Sí, era Nabil Arrifo. No, ese caso es impactante, súper fuerte. ¿Has tenido contacto con algún asesino? Me pregunta LB. No. No directamente. ¿Harías el caso de Nani 2? Lloviana, sí. Sí, lo voy a subir. ¿Conoces el caso del caníbal de la Guerrero? Sí, París. Violeta, lo conozco. ¿Cuál es el caso que has visto que no te ha dejado dormir? Nayid Alzate. Caso que no me he dejado dormir. No, yo creo que estoy como bien consciente de lo que veo. Luis Antonio Figueroa, muchas gracias por tu donación. Estoy como bien consciente de lo que leo. Yo creo que hay otras cosas que a mí no me dejan dormir, no los casos que a los cuales estoy como acostumbrado a leer. Yo recuerdo, eso sí, que hace mucho tiempo atrás, yo diría unos 12 años atrás, hubo un caso que me produjo como una sensación extraña, pero yo creo que era porque a lo mejor yo estaba a lo mejor como con una sensación rara o angustiado, no sé, que fue el caso de este tipo que creo que se llama Ricardo Álvarez, que fue el sujeto que le envió una bomba de ácido a Bjork. No sé si ustedes conocen ese caso. De hecho, creo que Dross tiene que haber hecho un video al respecto. Yo vi el video de este tipo porque el tipo le envía una bomba a la cantante Bjork, porque el tipo estaba obsesionado con ella y estaba enamorado de ella, le mandaba carta, era un fan así muy trastornado. Y resulta que de repente en cierto momento por los medios de comunicación se entera de que ella estaba de novia con un DJ que era de raza negra, y este tipo además tenía como un poco de, era un poco racista, algo así. Y él se vuelve loco y le manda una caja con una bomba, con ácido. Y que creo que la abrió uno de la gente que resguardaba a la Bjork. Y creo que este tipo falleció, si es que no me equivoco, con esa explosión. A ver, si alguno de ustedes conoce mejor la historia, me la puede corroborar por ahí. Pero el tema es que este tipo, Ricardo Álvarez, grabó un video en donde sale... comentando cómo se había desilusionado de la cantante, de que él estaba enamorado de ella, y finalmente, mientras se graba, se pega un tiro en la cabeza, se suicida en cámara. Y en ese momento, no sé, yo a lo mejor estaba un poco sensible, y cuando vi ese caso, como que me deprimí un poco. Yo creo que fue así, que me duró como 2 días, 3 días, que fue como... me dio como lástima el tipo, a pesar de que era un maniático, pero... no sé, fue extraño. A lo mejor yo andaba, como les digo, por decirlo de alguna forma, como con la energía un poco baja, y me afectó más de la cuenta. Porque tampoco es comparable con otros casos de asesinos, por ejemplo, de niños, violadores, que son lo encuentro mucho más terrible. Pero en ese momento, no sé, fue como un poco extraño. Fabricó la bomba él mismo, me dice Inés Corales, exactamente. Magnum Mephisto es un video completísimo de Ricardo López.
Oye, Magnum Mephisto es bueno. A mí me gusta bastante Magnum Mephisto. Gran tipo. Se suscribió al canal del crimen, noté hace un par de semanas atrás. Así que un saludo a Magnum Mephisto si me ve, aunque lo dudo, pero un saludo. El tipo se mató frente a la cámara en Facebook, me dice Tina Gress. Creo que no fue en Facebook, me parece que eso él lo grabó incluso en VHS. Es antiguo el caso. Las fotos de los asesinatos de Dahmer son perturbadoras, sobre todo por la. Se me corre esta cuestión. Hoy se me borró. No alcancé a ver ese comentario, se me fue. Me estaba hablando de las fotos del caso Dahmer, que sí, son bastante fuertes. Fabricó la bomba el mismo. El chico se suicidó y grabó todo, también se rapó en el video. Es medio perturbador, estaba obsesionado con ella. Luis Antonio Figueroa, muchas gracias. Otra donación. Muchas gracias. Sí, la verdad es que el caso de Ricardo López, yo, claro, es un caso, no sé si más terrible que otro, pero de repente uno, depende cómo perciba las cosas, ¿cierto? De repente podemos estar afectados por otra situación, angustiados, y a lo mejor nos afecta un poquito más en cierto momento. Yo creo que eso me pasó. Yo creo que cuando leí, o sea, cuando vi ese caso y vi el video, estuve como una semana donde yo ya no quería ver más cosas de crímenes porque estaba como un poco superado. Se pegó el famoso corchazo, me dice Peter Hawk. Peter Hawk, ¿cómo estás? Otro suscriptor del canal que siempre me deja su comentario. Jorge Tobar, no llegó a esa bomba, no llegó a donde estaba Bjork, pero yo lo que había leído es que un guardaespaldas de Bjork abrió la caja. Y creo que la caja efectivamente había explotado y había expulsado ácido. Lo que no sé es si este chico que abrió la caja, porque creo que era como un libro, falleció o sufrió algún tipo de herida. No, el paquete fue interceptado antes, me dice Jorge Tobar. Ya, perfecto. Yo había leído que había explotado. Entonces ahí hay un tema de fuentes. Como les digo, yo no aseguro nada ahí porque no tengo las fuentes. ¿Haría el caso de Eric Smith, el niño asesino? Sí, lo tengo considerado también. Ricardo López, Alvarito. Sí, Camilo. Ricardo López. Álvaro, ¿qué dirías si entre tus suscriptores tuvieras un asesino en serie? Nada. ¿Qué le voy a decir a un asesino en serie? Que se entregue. Las fotos de los asesinatos de Dahmer son perturbadoras, sobre todo por la intención artística que tienen, dice Mickey Rodríguez. Sí, yo he visto varias fotos de los asesinatos de Dahmer. Y sí, el tipo estaba. Es que Dahmer es un asesino súper complejo, la verdad es que es muy complejo. Nuevos miembros, saludo a los miembros nuevos del canal. Es un asesino muy complejo, yo diría uno de los más complicados de analizar. Denme un segundo, chicos. Ya. ¿Cuál en serio? ¿Cuál asesino en serio? ¿Asesino en serio te da más miedo? Chikatilo y Ed Kemper, creo yo. Me daría miedo toparme con ellos. Ed Kemper mide 2,15 m. Ya recibiste tu plata, la placa de los 100.000, yo Viana. No, y sabes que de hecho no me ha llegado ningún correo y ningún aviso por el tema de los 100.000 suscriptores. Me estoy empezando a preocupar. Se supone que yo por lo que leí en la página, que después de un par de semanas, debería ser una o dos, te debería llegar un correo y una información en tu interfaz de YouTube, en donde te dice que tú llegaste a los 100.000 suscriptores y te envían otro link para que tú llenes tus datos y te puedan hacer el envío de la placa de YouTube, de los 100.000 suscriptores. Sin embargo, al mismo tiempo, YouTube decide si tu canal está, digamos, capacitado para recibir este premio o no. Ellos se guardan, digamos, ese derecho a decidir.
Entonces lo que yo estoy sospechando es que el canal del crimen, como no encaja en lo que quiere hacer YouTube con su plataforma, tal vez no me llegue ninguna placa. Eso, como les digo, todavía tendría que esperar un poco más de tiempo, si no comunicarme con ellos para ver qué pasa. Pero si no me llega la placa, ellos por contrato no están obligados a enviarme nada, ¿ya? A lo mejor tengo que esperar un poquito más, no sé. No sé si alguien de acá tiene a lo mejor algún canal que tenga alguna experiencia con respecto a este tema, porque como les digo, yo soy... La placa la tiene en nuestros corazones, Giovanni Rodríguez, muchas gracias. Te hacemos una placa, me dice la Yelma Moreira. Vamos a tener que hacer algún, por último, algo con un papel atrás, algo así. Sí, pero la verdad es que de verdad que a mí no me preocupa mucho el tema de la placa. O sea, es un reconocimiento súper bonito y lindo. Pero lo que más me gusta el tema de que se esté formando comunidad en torno al canal y que podamos conversar y hacer estos directos. Yo, como les digo, no tengo mucha experiencia en este tema de directo, pero de a poco yo creo que podemos ir cogiendo cierta cercanía y también yo también agarrar un poquito más de confianza para ir conversando algunos temas. Pero de verdad que yo prefiero el hecho de que se esté formando bien esta comunidad, más allá del tema de placa o de otros reconocimientos. Luisa Valderrama me dice si soy criminólogo. No, Luisa, yo soy publicista, pero me gusta mucho la criminología, la psicología, y he estudiado bastante con respecto al tema, pero no lo he estudiado de forma formal, de manera formal, sino que autodidacta. Las historias son escalofriantes, muy bien editadas, guapo. Silvia González, muchas gracias por lo de guapo y por lo de las historias bien editadas. Álvaro, ahí es un video de Luca Magnota, el porno caníbal, me pregunta Elizabeth La Rosa. Evidentemente voy a hacer un especial, un video del caso de Luca Magnota, Luca Rocco Magnota. Joviana me dice que tengo que enviar un correo. Sí, lo que pasa es que tengo que enviar el correo aproximadamente después de 3 semanas. Eso es lo que dice YouTube. Voy a mandar el correo a ver qué es lo que pasa. Esperemos que llegue la placa. Si no, si YouTube se coloca un poco pesado, nada que hacer. Porque de hecho también me está tirando muchos videos en amarillo ahora. Siendo que me estaba pasando varios videos en verde. Ahora, no sé, pues como de cada 6 videos yo saco 2 videos en verde. Todos los demás en amarillo. Así que yo creo que esta cuestión va a ir variando. Yo lo veo como un proyecto a mediano o largo plazo para ver cómo funciona. Por eso tampoco he podido dejar muchos de los trabajos que tengo aparte para dedicarme 100% a esto. Porque un mes va bien, el otro mes baja, me tiran los videos en verde, después en amarillo. Entonces no hay una estabilidad con el tema, ¿verdad? Por eso de repente me demoro en subir algunos contenidos acá porque estoy haciendo otros trabajos anexo, así que por eso igual les pido un poquito de paciencia, siempre les digo, ¿ya? Porque quiero ver si esta cuestión se puede estabilizar poco a poco. Pero todavía es prematuro, es súper prematuro verlo. Esto tiene que durar por lo menos unos 6 meses, un año, e irlo evaluando. Ángela Olaya dice de oro, me imagino que es por la placa, muchas gracias. Agustín Benítez, Ted Bundy podría haber llegado a ser presidente si se controlaba. Es posible, era un tipo inteligente, carismático, atractivo. Eso es lo que tienen los psicópatas. Y de hecho, George Bush es un psicópata. Así que no está muy lejos, a lo mejor, de la realidad lo que dices. Mariana Martínez dice: cada vez somos más. Es bueno saber que somos muchos reconociendo tu trabajo. Sí, Mariana, de hecho. Como yo decía también en el video anterior, de repente el tema de escribir o de crear es un trabajo súper solitario, ¿ya? Uno pasa mucho tiempo encerrado leyendo, creando, y cuando ves gente que te manda mensajes, que te apoya, que le da el like y todo ese tipo de cosas, yo creo que es lo más reconfortante de todo. Y de verdad se lo agradezco a todos ustedes, de verdad. Esto para mí ha sido maravilloso. Así, así de sencillo. Leandro Cardoso, ¿cuántos asesinos en serie libres se estiman que andan libres en Estados Unidos? Lo acabo de decir en este video al principio. Para aproximadamente 100.
100 asesinos en serie libres en Estados Unidos. Nuevos suscriptores, Lion Bass, muchas gracias. ¿Cuál asesino en serie consideras que ha tenido más estilo o elegancia? Es que lo que pasa es que decirlo de esa forma suena un poco hacer una como una alabanza, creo yo. Se podría decir a lo mejor que el que intentó ser uno de los más elegantes es que, a ver, me colocaste un aprieto. Porque es súper complejo referirse a un asesino en serie como elegante. De repente podríamos hablar que tenía una apariencia, pero no el modus operandi. De repente siempre se habla de Ted Bundy, pero también tiene esa Sumo Gallier, que es un ruso que se acerca mucho más a Aníbal Lecter de lo que muchos piensan. Él mataba a sus víctimas y las cocinaba y también las preparaba en platos distintos, así muy elaborados, muy parecido a lo que aparece en la serie de Aníbal Lecter, y la compartía con mucha gente, esas comidas. Y a él le decían Metal Fang porque tenía los dientes, se colocaba como unos implantes como de metal o de plata, y comía carne humana. Era bien extraño. Sumo Galiev se llama el apellido de ese asesino en serie. A un video de Kuklinski, debe ser Kuklinski, de Richard Kuklinski, dice Cito González. Sí, no te preocupes, va. Ya, acá está donde me preguntan por Magnota, así que soy criminólogo. Una medalla de vino. ¿Quién me dijo eso? Está gracioso. Espera, que se quede pegado un poquito el chat. Danis Rachel, hola, buenas noches. Un saludo con cariño desde México y felicidades por tan excelente trabajo. Muchas gracias, Danis, de verdad. Que todos estos comentarios me alegran el día, de verdad. ¿Harías un video sobre el Comegente, que es venezolano? Sandra Verónica Álvarez, sí. Voy a hacer un video sobre Dorancel Vargas, así que no te preocupes. Blanca se va, Blanca Mari, un saludo, muchas gracias por acompañarnos en este directo. Chicos, antes de terminar el directo, de hecho, quiero mostrarles los libros que tenía acá. Me coloqué a leer las preguntas y no se los presenté. Bueno, del BTK ya se lo había mostrado. Siempre me pedían recomendación de libros, por eso hago esta sección ya. El del BTK es del autor Roy Wenzel, por si acaso. Hay muchos suscriptores de acá del canal que son de México, así que a ellos les quiero recomendar este libro, que se llama Asesinos Seriales Mexicanos, de Ricardo Ham, es el autor. Es una recopilación no muy extensa de casos de asesinos seriales, y que está bien entretenido. Yo lo leí hace un poquito, lo terminé en un par de días, unos 2 o 3 días, y está bien bueno. Así que para que le echen un ojo. Lo compré por Buscalibre, ya esa página que yo siempre les digo que voy a subir mi libro por ahí. Ahí pueden encontrar todo tipo de libros. Buscalibre me debería pagar también porque lo estoy haciendo mucha publicidad. Pero ahí encuentran varios bastante material interesante y que de repente no es tan fácil de encontrar en librerías. Y el otro tomo que les quiero presentar. La verdad es que tengo un problema con esto. Yo me comuniqué directamente con esta autora, que se llama Susana García Roversi. Ella es argentina, es una psiquiatra, que escribió un par de libros muy interesantes con respecto al tema de los asesinos en serie y de los asesinos en masa. Quizá lo más interesante es que estos libros, ella tiene planeada sacar 5 tomos. Pero ha sacado solamente 2 y es probablemente porque, no quiero especular por qué, pero no sé cuál es el motivo real de por qué solamente ha sacado 2 en formato físico y no saca un tercero, porque de verdad que están muy buenos. Se llaman Sin Piedad estos libros.
Este, por ejemplo, recopila casos de asesinos en masa y también de algunos sectarios. Como pueden ver, por acá está, por acá, perdón, está Jim Jones, ¿ya? De la secta. Y este libro es enorme, fíjense, más de 500 páginas, es que no me... Y es buenísimo porque coloca las fuentes, tiene una súper buena bibliografía, incluye fotos. Y este recopila casos de asesinos en masa y además de asesinos a los que se les llama como asesinos relámpago. Y hace un análisis súper bueno, saca información que de repente no es muy conocida. Así que todos aquellos que puedan conseguirse este libro, de verdad que es buenísimo. Y la segunda parte de este libro, o sea, el segundo tomo, también se llama Sin Piedad. Pero este se enfoca en asesinos en serie. Oye, yo soy súper malo para pa chuntarle a estos de acá. Este se llama Sin Piedad, Asesino en Serie, y es la primera parte. Se supone que van a ser dos de estos libros, que son un poquito más delgados, pero igual alcanzan, yo diría que unas 400 páginas, que son casos de asesinos en serie. Ya ustedes pueden ver a Ted Bundy, Richard Ramírez ahí adelante, Carl Panstrom, me parece que está por ahí, ahí, del que siempre me hablan. Y sale información bastante buena y además coloca todas las fuentes, es sumamente rigurosa. Pero falta la segunda parte de este tomo, que es donde se coloca, donde deberían aparecer otros casos de asesinos en serie, y estoy un poco a la espera de ese tomo. Me he comunicado con ella por Facebook, porque tiene un Facebook. Ella es Susana García Roversi. De hecho, ahí me lo mandó firmado desde Argentina. Si es que lo pueden ver. Ahí. Oye, yo soy pésimo para contarles esto. Ahí. ¿Ya? Pero de verdad, estos son buenísimos libros, chicos, si los llegan a encontrar por ahí. O si se pueden comunicar con esta autora en ¿cuánto se llama? En Facebook. Ella se llama... espérame un poquito. Susana García Roversi, ya con B corta. Para que la puedan buscar y puedan apoyarla con su trabajo, porque de verdad que es muy bueno y es lamentable que todavía no saque la tercera parte de estos tomos. Ya eres mexicano, Álvaro, me dice Camilo de Córdoba. Muchas gracias, muchas gracias. Es el caso de Rodney Alcalá. Sí, definitivamente va acá al canal. Respondiste a mis preguntas, muy feliz. Muchas gracias, Sandra. Hará el caso de María del Pilar Pérez, alias La Quintrala, Dani Pino, sí. Pero yo creo que tal vez sería mejor, o sea, sería recomendable hacer primero el caso de La Quintrala, para que quede también contextualizado por qué le decían así. Fear Storm, canal del crimen. ¿Qué opinas de H.H. Holmes? Posiblemente sea Jack el Destripador. ¿Quién sabe? Viva México, viva Chile. Pastelito García, muchas gracias. Al OE. Hola, soy nueva en el canal. Me encanta. Saludos de Ecuador. El que no aparece en Busca Libre es La Reina del Desierto. Luis Antonio Figueroa, tienes razón. Es que ese libro sacaron muy pocas copias. Tendrías que buscarlo acá en Chile en librerías de segunda mano. Mercado Libre, tal vez. Tendrías que ver el tema de los envíos. Si es que eres de acá de Chile, te saldría mucho más económico, pero es difícil pillarlo. A pesar de que yo tengo un amigo que lo consiguió por 3.000 pesos. No es tan caro. Buenas noches desde Guadalajara, Jalisco, México. Dramelina LZ, muchas gracias. Raúl Ortega, también deberías hablar de las nuevas técnicas de investigación y de ciencia forense. Saludos desde México. Tengo un libro también que es súper interesante con respecto a ese tema, que es la ubicación geográfica de los asesinos en serie, que se llama, el libro se llama El Rastreador. No recuerdo cuál es el autor, pero él estructura una forma matemática de ubicar a un asesino en serie dependiendo de la ubicación de las víctimas. Ahora de Maurice Godwin, ahí se llama El Rastreador, y es un libro en el cual se ubica geográficamente los asesinos en serie dependiendo de dónde van apareciendo los cuerpos, como te decía. Es bien interesante. Ahora,
cómo se plantea esa teoría es un poco, no sé, como que puede despertar escepticismo en algunas personas, pero vale la pena leerlo. Amigos, ya llevamos 1 hora y media de directo. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Espero que les haya gustado. La verdad es que yo trato de improvisar un poquito, presentarles algunos libros acá. Y espero que les guste, porque la verdad es que, como les decía, yo no tengo mucha experiencia en este tema de los directos. Otra vez te podríamos hablar un poco de contingencia con respecto al tema de la criminología, de casos criminales y todo eso. David Ponce anda por ahí, no lo había visto. Mi amigo, mi gran amigo David. Jorge Rubiano, tú me enviaste material, ¿cierto? De unos casos, sí, no te respondió el correo. Pero sí, de hecho, el caso de. Tú me mandaste, parece que el caso del Boy Scout. Y otro más. Si es que no me equivoco, unos PDF. Jorge, respóndeme para responderte de vuelta. Ya, todavía no veo la respuesta de este miembro, de este suscriptor, perdón. Si te tocara compartir celda con un asesino serial, ¿cuál elegirías? Agustín Benítez. Herbert Mullin. No le hacía nada a nadie, era muy pequeñito. Ed Kemper definitivamente no. Aunque sería interesante conversar con él. Mil gracias, Álvaro, David Saavedra. Mira, lo que pasa, MGS, perdón, voy a leer la pregunta, el comentario de él dice, soy de Centroamérica y no tengo idea si hay asesinos en serie en nuestros países centroamericanos. ¿Tú sabes algún caso de Centroamérica? Sí, lo que pasa es que no están todos registrados, porque para que nosotros tengamos conocimiento de que hay un asesino en serie, tienen que atraparlo. Y de repente en esos países no se da, porque se atrapa, por ejemplo, al sujeto por un asesinato, por un crimen en particular, pero no se descubren los crímenes que ha cometido hacia atrás. También se mezcla un poco, hay una diferencia entre los asesinos en serie que cometen crímenes por motivaciones sexuales y otros, por ejemplo, porque pertenecen al sicariato. Entonces, todavía no queda muy en claro la diferencia. Mucha gente me decía, por ejemplo, que no, tal vez no era apropiado subir a Richard Kuklinski al canal, porque él era un sicario de la mafia. Sin embargo, Richard Kuklinski, además de matar por la mafia, mataba por su cuenta a otras personas, así que sí califica efectivamente como un asesino en serie. Es un video bien interesante que quiero subir al canal y que estoy basándome en ello en un libro que se llama El hombre de hielo, para quienes lo quieran buscar. Posiblemente alguno esté por el chat, me dice el código del crimen live. Hola, ¿cómo están? Esta gente del Código del Crimen Live está haciendo un trabajo bien interesante con respecto al tema también de videos de criminología. Yo los empecé a seguir creo que hace un día o dos. Así que se los recomiendo para que pasen. Los chicos están haciendo un trabajo bien interesante. No sé si es más gente o es solamente una persona. Kemper, así ha de ser interesante sus conversaciones, sí, de hecho, Eva Fernández. Álvaro, ¿has pensado hacer el caso Junko Furuta? También me han preguntado mucho, sí, también lo voy a hacer. Bueno, amigos. ¿Qué opinas de los casos paranormales? No creo mucho en lo paranormal. Por eso me dedico a hacer más esta temática relacionada con la criminología. Denme un segundo. ¿Qué opino de la pena de muerte? No estoy de acuerdo con la pena de muerte. No, no, no soluciona nada, creo yo. Hay libros muy buenos de criminología, Eva Fernández, sí, definitivamente.
Pero mira, voy a hacer mala onda, voy a darles un dato de un libro que no se los recomiendo para nada. Eso voy a hacer hoy día, para que sea distinto. Ya, mira, hay que ser justo. No es que el libro sea malo. Lo que pasa es que este libro ustedes lo pueden conseguir principalmente en España, ¿ya? Pero en España lo están vendiendo sumamente caro, ¿ya? Superando los 70, 80 euros. Y es un libro que no vale, no tiene ese valor, creo yo, por la cantidad de contenido, que es este. Y hay mucha gente que lo busca. Se llama Asesinos. Es de Fernando Pérez Caballero. Es un libro, ¿cómo decirlo?, que quiere abarcar mucho y que no lo consigue bien. Hay casos que son, que de verdad son sumamente escuetos y que no vale la pena que se incluyan desde cierto punto de vista. Si es que tú quieres ahondar un poco más en esta temática, no hay análisis psicológico, no hay un contexto, es como una descripción de, por ejemplo, esto. Por ejemplo, en esta página ya hay tres casos que están descritos y expuestos, pero no se ahonda en ellos. En ese sentido, no es un libro completo y el valor que puede alcanzar de repente de segunda mano es desorbitado, creo yo. Así que si lo consiguen por 10, 20 euros, yo creo que ya está bien. Pero más, no se atreven a pagar los 100 euros que incluso estaban cobrando por páginas como, por ejemplo, Todo Colección. Ya lo estaban vendiendo en 100 euros. Y no es lo que vale. Yo, por suerte, lo conseguí mucho más barato. Así que, pero tengan ojo, pues, aquellos que estén buscando libros de criminología, si van a comprarse este libro, si les atrae, esperen a que baje. Ya, 20 euros máximo. Bueno, nos llegó una donación de Susana Jordán, muchas gracias, ella es una miembro de acá del canal. Disculpen la voz. Yo tengo muchos así por PDF, Jonathan Carnica, ¿sabes que yo también tengo varios y estoy pensando habilitar un espacio virtual que podríamos compartir de repente con los suscriptores del canal, en donde vayamos subiendo material en PDF, CBR, que son los otros formatos creo que se leen, o creo que hay otro más? Y podríamos compartirlo porque yo tengo harto material en digital, de libros de asesinos en serie, también tanto en español como en inglés. Colombia, acá Luisa Valderrama dice: Álvaro, no te vayas sin darme tu opinión. En algunos videos tuyos dices que Colombia tiene un llamativo número de asesinos en serie. ¿En qué crees que puede radicar eso? ¿O en qué radica eso? Es que es difícil, habría que hacer un análisis sociológico completo. Colombia ha pasado por muchas guerras internas. Tiene el tema también del narcotráfico. Todas esas cosas van sumando de alguna u otra forma factores que finalmente influyen. Entonces es hacer un estudio sociológico y político completo. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos, etcétera. Rocío, abogado Álvaro, te admiro, muchas gracias, Rocío. ¿Por qué te interesa sobre la criminología, Fátima Valdés? Porque abarca muchos temas interesantes como la sociología, la criminología, la psiquiatría, la psicología e incluso la cultura pop, las películas que uno ve, las novelas que uno lee, están basadas de repente en casos de crímenes famosos, entonces por eso me llama enormemente la atención. ¿Y por qué uno va aprendiendo con todo esto? Bloqueen a Miguel, please. ¿Qué está haciendo Miguel? Está tirando FF. Déjame ver si lo puedo. Ya, lo silencié, fue un poco irresponsable silenciar a Miguel porque ni siquiera vi lo que estaba haciendo, estaba tirando mucho FF, estaba repetido. Tienes que darle cabida a los demás, Miguel, para que puedan ir comentando.
JHNFA, muchas gracias por tu aporte. Olga Burgosa, Belén, muchas gracias por tu apoyo, de verdad. Ya, muchachos, yo me voy a retirar. Ha sido súper entretenido leerlos este rato. Todavía me tengo que adaptar un poquito a este formato, pero me llegó un super chat. Dramelina, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Imagínate acá cómo está la situación. ¿Impartes cursos? De momento no estoy impartiendo cursos. Dramelina, trato de, si es que puedo aportar en algunas charlas o ese tipo de cosas. De hecho, se me pasó una que me habían invitado hace poco, porque no he tenido tiempo para aportar ahí, pero mira, dentro de lo que se pueda, por último se pueden comunicar conmigo. Yo tengo mi correo, tengo mis redes sociales abiertas para todos ustedes. En caso de que tengan alguna duda, hay gente que me está mandando material y lo estoy guardando para ir ocupándolo para próximos videos. De repente se me complica porque, como les decía, cuando no cuento con muchas fotografías para armar un video, me quedo sin material para estructurarlo de forma audiovisual que sea completa. De repente, por ejemplo, insisto, hay asesinos de los cuales existen dos fotos o tres fotos, como Bella Kiss, por ejemplo, que armar un video de 40 minutos a lo mejor podría ser muy aburrido. Entonces ahí tengo que ir sopesando varios factores antes de tomar una decisión. Me había llegado otro mensaje de Luna. Te damos una nueva miembro del canal. Muchas gracias, Luna, de verdad, por sumarte a este proyecto. Ya, amigos, yo creo que vamos a dejarlo hasta acá el día de hoy. Estoy cogiéndole un poco el tranquillo a esto de los directos. Todavía está mi amigo Martín ayudándome a organizar todo este tema de los directos, porque la verdad es que yo soy un poquito ignorante todavía con este formato. Pero estoy bien contento porque, por lo que veo, ustedes están disfrutando bien de estas emisiones. Y la idea es que ustedes también se sientan partícipes de acá del canal. Me llegó otro mensaje. Ah, Luis Antonio Figueroa. Fui yo el de la medalla de vino. Soy de Chile, de Zapallar, quinta región. Donde estás cordialmente invitado. Muchas gracias, Luis Antonio. Te voy a tomar la palabra, porque capaz que me arranque algún día para allá cuando pase todo este tema de la pandemia. Luisa Valderrama, muchas gracias, soy funcionaria. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Luisa Valderrama, soy funcionaria judicial y me encanta tu video, excelente tu trabajo, muchas gracias. Oye, chicos, de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo. De verdad que ha sido súper entretenido leerlos el día de hoy. Estoy pensando cómo ir haciendo que se acelere un poco el tema de los videos, porque sé que de repente me toma mucho tiempo, pero todavía estoy con algunos trabajos que no puedo dejar de lado en estos momentos. Les voy a avisar cuando sepa algo con respecto al tema de la placa, porque también estoy como un poco en duda con respecto a qué va a pasar con eso. Si alguien tiene algún canal de YouTube que haya recibido alguna placa, a lo mejor me puede hacer dejar algún comentario. Sé que tengo que comunicarme con ellos pasado 3 semanas, creo, después de que se llegue a la cifra de los 100.000. ¿Ya? Así que si alguien tiene algún dato, igual me puede mandar un correíto como para estar un poquito más al tanto. María Bojorques, aparte de ser excelente este canal, me encanta más tratar con personas tan inteligentes y cultas. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tus palabras. Alex Durán me dice que qué pienso de la escala de maldad del Dr. Stone, de Most Evil, de esa serie. Es entretenido, es algo entretenido, pero no lo veo como un algo tan serio desde cierto punto de vista. Es más como para la tele, siento yo. A pesar de que no niego que el Dr. Stone ha entrevistado sujetos y lo ha hecho súper bien, es un gran profesional. O era, no lo sé. ¿Alguien sabe si sigue vivo el Dr. Stone? ¿De la serie de Most Evil? ¿De Índice de Maldad? Kathleen Carrasco, que estés bien.
¿Es Manson realmente el rey Agustín Benítez? No creo, yo creo que está sobrevalorado un poco la imagen de Manson. Bueno, es que en realidad se sobrevalora la imagen de todos estos asesinos. Pues en el fondo, ustedes tienen que pensar que todos los asesinos en serie, este tipo de sujetos, son perdedores. Son sujetos que les fue mal en la vida, de cierta manera, y que están frustrados y por eso cometen este tipo de actos, en su gran mayoría. No digo que todos los casos sean iguales, pero en su gran mayoría son sujetos que son frustrados, no son personas que sean admirables desde ningún punto de vista. No son grandes seres humanos. No hagamos del crimen algo caricaturesco. Manda un saludo a Larry. Hola, Larry. Mira, sé que Irene me pide que haga un podcast. Podría haber la posibilidad de armar un podcast, pero técnicamente me veo un poco superado en este tipo de, con estas tecnologías. Pero está planeado. De hecho, he conversado con un amigo que es psicólogo, que tal vez podríamos hacer algo entretenido por ahí. Pero todavía no es seguro. Luis Antonio. No, porque considero un espacio importante para mí y de alguna forma retribuir a tu gran trabajo. Un abrazo, Álvaro, y un abrazo a la comunidad. Muchas gracias, Luis. Para mí esto también es un espacio tan importante para ustedes como para mí, digamos, porque también de alguna forma yo puedo explotar todas estas cosas que yo estaba creando, que yo estaba generando este contenido, y lo puedo compartir con gente que también tiene la misma afinidad que yo, que tiene esta fascinación por el tema de la criminología, etcétera. Así que créanme que es también gratificante para mí esto. Podrías hacer un audiolibro. Hay mucha gente que me lo ha comentado también. Bueno, muchachos, ya se va a cumplir prácticamente 2 horas de este directo. Me voy a empezar a despedir. Mis despedidas generalmente son largas. Así que de verdad les quiero agradecer primero que todo la compañía el día de hoy. Ya se me acabó el café, supongo que a ustedes también, sé que están con una cerveza, o un café, un cigarrito, ya se lo habrán terminado. Así que les quiero dejar un abrazo bien grande. Muchas gracias por el cariño, por las donaciones, por los chats, por los comentarios, también por la información que me están mandando algunos al correo para hacer otros casos. De verdad que yo las estoy guardando todas, porque toda la información me sirve. Y les quiero dejar un gran abrazo nomás, que pasen un bonito fin de semana junto a la familia y que estén bien, ¿ya? Yo voy a seguir trabajando en el próximo video, que ya decidí cuál voy a armar. Así que en la semana van a tener noticias del canal del crimen. Que estén bien, buenas noches, cuídense, un abrazo grande a todos los amigos de Argentina, Chile, Perú, México, España, y disculpen que se me vayan los otros países, pero me están escribiendo de muchos lados, así que de verdad muchas, muchas gracias por todo su apoyo, de Colombia también, de México, de Guatemala, de Salvador, de Bolivia, de Perú. Anótenme sus países para leerlos. Colombia, México, Guatemala. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo, chicos, de Bolivia, Colombia, Nandirán, Ecuador, Nueva Zelanda, mira, México, Noruega, El Paso, Texas. Te amo, Azul, muchas gracias. Estados Unidos, Uruguay, México, Costa Rica, Madagascar, Nepal. De Sevilla, España, Venezuela. De España, Castilla, Perú, Panamá, Bogotá. De Francia, de Canadá. Ya no me estén inventando países, cuando sean mala onda. De la Antártida. Perú. De Venus. También tenemos a alguien en Venus. Venezuela, Italia, California. Chicos, un abrazo grande. Cuídense, que estén bien. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.